Inició el segundo ciclo del proyecto de desarrollo psicoafectivo Pisotón Pares e Impares, proyecto que busca, mediante el otorgamiento de medidas de protección, conciliación, orientación y atención psicoafectiva, fortalecer y restablecer la convivencia pacífica y la promoción de los derechos de los niños entre los 5 y 14 años de edad, con el fin de disminuir la conflictividad familiar. Son 3.600 niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín que serán beneficiarios del segundo ciclo de intervención del proyecto de desarrollo psicoafectivo Pisotón Pares e Impares, liderada por la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos. Las atenciones psicoafectivas para la niñez se llevarán a cabo en 9 comunas y entre corregimientos de la ciudad: Altavista, comuna 60, San Cristóbal, comuna 70 y San Antonio de Prado, comuna 80, y en 24 instituciones educativas priorizadas por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín.